dimensión oscura. Los Pokong son seres aterradores de Indonesia y Malasia, también conocidos como el fantasma de la mortaja. Se dice que es el alma de una persona muerta atrapada en su mortaja. El cuerpo suele estar cubierto de una tela blanca, atada sobre la cabeza, debajo de los pies y en el cuello. Según las creencias tradicionales, el alma de una persona muerta permanecerá en la tierra durante 46 días. Si a los 3 días de muerto los lazos de la cubierta no se han liberado, se dice que el cuerpo salta de la tumba para advertir a las personas que el alma necesita ser liberada. Después de que se le libere, el alma dejará la tierra para siempre. Debido a la corbata debajo de los pies, el fantasma no puede caminar. Esto hace que el Pokong salte como un conejo. También tiene la capacidad de volar y teletransportarse por toda la región, yendo a lugares donde estuvo más tiempo en su vida. Lugares que tuvieron algún significado para ellos. Si el cuerpo no es liberado después de saltar de la tumba, se cuenta que se vuelven malos y se alimentan de la sangre de los bebés. Es por eso que en el folclore de Indonesia y Malasia es sumamente necesario que después de 46 días, cualquier cuerpo de algún fallecido sea liberado de la mortaja para que no se convierta en un poco. Ahora que sabes un poco de estos seres, ¿qué opinas de esta leyenda? ¿Ya la conocías? La siguiente grabación fue grabada en Malasia, y son las grabaciones de una chica tomándose un video casualmente, pero justamente detrás de ella aparece este mítico ser, el Pokong, una figura horrenda que le causó pavor a esta chica. Ahora, miremoslo. Un video bastante terrorífico. Podemos notar aquel ser detrás de aquella chica. Otro dato importante de la leyenda de los Pokong es que a los 3 días de saltar de aquella tumba, a los primeros que visitan son a sus familiares. ¿Qué opinas? ¿Crees que este Pokong sea algún familiar de aquella chica? O a lo mejor solamente esté pidiendo ayuda. O tal vez ya se haya vuelto malo. Bastante espeluznante. Paranoid Normal, un perfil en Instagram, subió la siguiente grabación, un video tomado de las cámaras de seguridad de una casa, donde nos muestra algo bastante espeluznante. En las imágenes podemos ver cómo algo ataca a una chica, que inclusive se puede notar algo bastante extraño. Miremoslo. Podemos ver cómo algo avienta hacia aquella mesa, la cabeza de aquella chica, algo que evidentemente no aparece en las cámaras de video, pero algo bastante importante es que parece ser que este ser que aventó a aquella chica parece detenerle la cabeza sobre la mesa por fracciones de segundos. Fue tanto el miedo que sintió la joven que inmediatamente que fue liberada salió corriendo hacia los brazos de su padre, llorando inconsolablemente. A lo largo de la trayectoria de este canal, te hemos presentado seres bastante aterradores, como son los Pokong y las Kuntilana. Pero, ¿sabes algo acerca de las Pontiana, o como se les conoce coloquialmente, las Kuntilana? Se cuenta que este es un ser muy similar a un vampiro, que se crea cuando una mujer muere al dar a luz y se transforma en un no muerto. Este ser suele buscar venganza y aterroriza las aldeas por la noche,
atraía a los hombres adoptando la forma de una mujer muy hermosa, con larga cabellera, y una vez que la víctima cae en su trampa, se transforma en una anciana con afilados colmillos, o un enorme búho que ataca a su presa y le chupa toda la sangre. También se cuenta que en algunas islas, la Pontiana llora durante todas las noches, por la pérdida de su bebé, comportándose como la Llorona. Ahora que sabes un poco sobre esta leyenda, y sobre este mítico ser, la Kuntilanak, ¿qué opinas de ella? La siguiente grabación es de unos chicos, que se encuentran prendiendo fuegos artificiales afuera de su casa. Hay un momento en que uno de ellos gira la cámara, y es ahí cuando logra grabar a una Pontianak. Ahora, miremoslo. ¿Recuerdas el caso del tío Sam o de Alberto Sandoval? Aquella persona que tiene un perfil en TikTok donde dice vivir con actividad paranormal dentro de su casa. Juro por Dios que se está moviendo la perilla. Wow. No mames. Chuchos. Ah, Dios mío. Voy a buscar las llaves. No mames, me la jalaron. ¿Qué hago? Voy a entrar. Ay, güey. Mames. Voy a entrar. Aquel sujeto, que al querer comprar una casa, al parecer, se llevó consigo un ser que habitaba aquel lugar. Un ser que en la actualidad se encuentra atormentándolo, y que no lo deja dormir por las noches. Pues ahora, Alberto Sandoval sigue actualizando su contenido, subiendo videos cada vez más espeluznantes, donde nos deja ver algo bastante escalofriante. Ahora, miremoslo. Estoy con la niña. Los perros como que ven algo porque se está moviendo el cunero. Viendo a alguien sentado como que... Wow. Mimi. ¿Qué pasa? Mimi. Hijo de su puta madre. Se cayó.
La pequeña cuna donde descansa su bebé se mueve en dos ocasiones, como si algo tratara de jalarla. Alberto, cansado de todo esto, decide colocar una cámara dentro de su estudio, donde los fenómenos paranormales se presentan más a menudo, y estas grabaciones son las que logró tomar. Ahora, miremoslo. ¿Qué crees que esté atormentando a Alberto? Sin lugar a duda, evidencias bastante aterradoras. Si quieres ver sus demás videos, te invito a que visites su perfil en TikTok, que se encuentra como el Tío Sam. Recuerda que si tienes alguna evidencia, video o imagen que quieras compartir con nosotros, nos las puedes hacer llegar a través del correo de la Dimensión Oscura, contacto dimensionoscura20@gmail.com. En esta cuenta puedes hacernos llegar cualquier evidencia, y tenlo por seguro que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones. No se rechazará ningún video. Estuvo contigo la Dimensión Oscura, te deseamos que pases una muy bonita noche. Te esperamos para el siguiente video y hasta la próxima.